think they these calls need some cafe, man think they need some cafe. not just not the same energy you know and when when Canelo's caught fighting it's like oh he's ducking you know i i, I just thought i was going to hear oh this is why Canelo's ducking but that's no. never that's Neither never hear, nor, nor there, there cuz we got, we got Yo, Elvis. even though bo you chopped all of his head off of they didn't get to see yeah, his right. face uh -huh. Leave one Oh oh oh. So, ¿Cómo todo bien, todo bien, When uh, you when you get a chance but yeah, straighten his mic oh. out. Uh so, we're going to do it in Spanish just so you can uh, unless you want to flex your English, it's up to you. So, so a little, little, Okay. okay. No, pero pero, lo hacemos en español. Y si quiere usted decir algo en inglés, pues lo dice en inglés. Mm -hmm. pero... oh, okay, okay. Uh, okay, okay. So, we'll do the uh, interview in Spanish and we'll translate. And then, if yo Elvis uh, wants to throw in some English, you know, more than welcome, obviously. Well, first and foremost, just let him know uh, good morning. Thank you for coming into the studio uh, bright and early and giving us an opportunity to interview you and uh, discuss your career. No, pues hoy, hoy antes gracias, por pues, despertar bien temprano, venir aquí a hablar con nosotros y obviamente una gran pelea el fin de semana uh, que viene el próximo fin de semana, entonces obviamente queremos hablar de la pelea un poco y hablar de tu carrera porque estamos oyendo tu nombre bien mucho, ¿verdad? Sí, sí, así es y gracias a ustedes primeramente y no hay problema con el horario. <laughs> Yeah no he's just saying obviously that's how it is thank you guys for this opportunity and you know we're going to obviously talk about the fight talk about him Ness Well let's uh let's start from the beginning obviously um you know uh I want to know his reason to get in the sport most of us believe that if you're a male and you're in Cuba you have to box but like um was he given choice is this something that he was drawn to why did he get into the sport and how early No, pues queremos empezar, queremos saber cómo fue que usted encontró el boxeo. Obviamente, uh, mu mucha de la gente piensa que si uno es cubano y es hombre, que tiene que boxear, pero ¿cómo fue la historia para usted y, y cómo fue que encontró el, el deporte? Uh, Mi padre, World Champion Alling, World Champion The World. Fue campeón mundial, campeón mundial, olímpico, centroamericano, panamericano, campeón. ¿Y cómo se llama uh -huh. él? José Gómez, José Gómez uh -huh. Mustelier. Y a, a la vez mi papá ser campeón olímpico, o ser boxeador, me decía que mi primer regalo cuando niño fue un par de guantes. <ríe> wow. <ríe> mm. Entonces, ¿so And oh, he la the medalla de oro in the la, la Olimpiada del 80. De 80. Wow. Yeah. So um, I asked him, you know, obviously, like you said, and that's how he got into the sport. He's like, yo, my father, my father was a. So his father was an Olympic gold medalist uh, in middleweight division in 1980. Um, damn, 4 1 on points. And then two years earlier, he had ca uh, captured a title, a second title at the World Championships, followed by a gold medal at the 79 Pan American Games. So, obviously, his father had a, a huge influence uh, being an Olympic gold medalist. He said that the first gift his father gave him was a pair of gloves. Usted todavía tiene esos guantes que le dio su padre? No, no. Eso lo, lo, lo tengo en Cuba. Pero los tengo en Cuba. So, he said he still has those uh, gloves in in Cuba. <laughs> amazing, amazing. Yeah, so, obviously, it's uh, something that was deeply rooted uh, from the family. Did he always have... I guess aspirations or dreams to turn professional. Usted siempre tuvo meta de ser profesional de de no nomás ser a Mateo, pero Sí, 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 siempre tuve meta porque mi mamá me decía que yo iba a ser profesional. Me decía que mi estilo encajaba más en el profesional, que era pegador y que iba hacia adelante. You yeah, no, uh, the goal was always to be professional. My father always told me, you know, that I had a professional style, come forward that I was a puncher, so I always had a professional style, and that was the uh, you know, that was always the goal. It's funny that he says that his dad told him he was a puncher. Ask him, we want to know when did he realize he was a puncher because even uh, Rancys Bartholomew said, No, 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 yo, Elvis, he's a puncher just yeah. like his father. Este, aunque su papá le dijo que usted tenía pegada y que tenía estilo profesional. ¿Usted cuando se dio cuenta de eso? Porque cuando nosotros tuvimos aquí a Rance Barthélemy, él nos dijo que usted tenía pegada, que usted era pegador y igual como su papá. Entonces, ¿usted cuando se dio cuenta que de su pegada? Yo creo que es algo que viene de la sangre. Que es mm. algo que viene de la sangre. Desde niño, siempre por categoría. Para mi categoría, daba duro. Mm. Y, pero. Cuando vi que se empezaban a caer la gente. he's like look man I, I think it's something in my blood in my veins like at the end of the day growing up each weight category I was in I was I was hurting them but I think I saw it when I was 18 19 because they everybody was going down they were going down so I think that's when I saw when I saw that they, let me, go, let me yo, ask one um is there anything? Um, I guess uh, is he holding anything close to the heart, nostalgic because his dad won a gold medal at middleweight, and 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 is he trying to ensure that he becomes a world champion? Um, I guess to following his father's footsteps, if that makes sense, it's by it's winning a title where his father won a gold medal in the same division. Este, ¿hay algo para usted tal vez nostálgico porque su papá ganó la medalla de oro en el peso medio y ahorita usted está en las 154, pero obviamente las 160 sigue? Entonces, ¿hay algo nostálgico para usted porque él ganó la medalla de oro peso medio? Tal vez usted pueda ser campeón del mundo peso medio. Sí, exacto. Todo está en un proceso. Eh, peso medio en algún año estaré ahí a pronto o… Oh. Mientras que he's like, no, look, obviously, all of that's part of the goal, but it's a process. It's a process. And at the end of the day, um, you know, 60 is not far away. I could see myself at 60 next year, you know, but it really just depends on the fights. And obviously, you guys heard him say, I want to fight the best. Since you chose to translate it that way, now I gotta double down, because a year is around the corner. Um, does he not see himself win a world title at 54 before moving to 60? No, dice pues un año es, es bien rápido, tal vez usted no se ve siendo campeón del mundo en la 154 por, por el peso. Bueno, yo lo que quiero ser primero en 54 y después next level 60. Entonces, usted cree que la oportunidad de pelear por el título mundial en la 154 llegue pronto, tal vez en el próximo año. Sí, no, en un año, en Tuya. So he's like no 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 he's like I, I want to win the title at 54 first he's like I want to win the title at 54 at first and then you know go get that title at 60 so I, so then I I come back and I ask him like well if you said a year do you think you'll get that title shot you know at 54 within the year and he's like look if I don't get the title shot at 54 within the year then within 2 years I should be getting that title shot at 54 to be able to move up uh you know to 60 Okay, no didn't know if you wanted to jump in because I had, Oh, you know, este, yo, yo quería saber cuál es su récord a Mateo. Lo, lo antes lo apuntaba pero después lo dejé de perder pero sí fueron 230 peleas y 27 perdí algo así. Okay, so two hundred and thirty. So I, I, you know, I was just curious because obviously Cubans are known for their amateur pedigree. So I asked him what his amateur record was, and he says that he doesn't quite remember the exact number because he stopped really keeping count. But he's like, it was about about two hundred and thirty uh fights and twenty seven losses. So about two hundred uh amateur. Okay, and kuasa that much about Mm -hmm. He's like, you know, in Cuba, there's so many amateur fights that it's, it's hard to keep up sometimes. Um, so, what I need to ask is Will he be willing to fight his brethren? It's Landry Laura, who's the WBA regular. He's already so highly ranked at number six. Isn't Laura with Salas, though? Yeah. Laura está entrenando con Salas. Yeah. So, it's es una pelea que no puede pasar. Oh. Uh. Uh. Ese es tu amigo oh, porque yo nada más te pregunto porque tú estás número 6 en la WA y. Pero en la 154, Eddie Landy Lara está en la 160. Ya <laughs> no, no, they got him. look. A Lara es 60. You said sure that's updated. Bro. Let me, uh, sí, pero Lara World Champion oh. me, eh, 60. En la 60, pero es que let me check, champion. Uh, maybe is an error? Pero I know he beat uh, La Mana at 60 y he had the regular. Yeah, look. Okay. He, I'm on their website. They got him regular 60. All right, right all right. Yeah, all right. Yeah. No, es que él vio que lo yeah, tenían en la 154. Lo pero, tienen en la 50. Pero fuimos a la, a la página de, del WBA y ahí sí lo tienen en, en, la 160, 60. En, la 60, yeah. en la 60. Pero usted lo tiene número 6 en, en el WBA. O sea. Tiene que llegar pelea grande. Obviamente, primero está Jorge Cota el fin de semana que viene. Hablen, ah, vamos a hablar de eso porque él es un veterano, tiene 30 peleas más que usted. Sí, exacto. Él tiene 30 peleas más que yo en el profesional, pero yo tengo muchas peleas más. Y nada, esperaba el sábado, a ver que la sorpresa del sábado. ¿La sorpresa? ¿Sorpresa de quién? ¿De, de usted o de él? La sorpresa de la pelea. De la pelea. So sí. I, I asked him, like, you're only 5 and 0, but you're already number six in the WBA ranking. So obviously, you're looking for that big fight to get you moved up even closer. Obviously, first things first, in Jorge Cota next weekend. I was like, but let's talk about it because Jorge has 30 professional fights more than you. He's like, yeah, he has more professional fights, but I have the amateur fights. So he's like, You know that doesn't matter. What matters is going to be the surprise of the fight Saturday night. Este Jorge aunque ha sido noqueado ya varias veces, pero mucha gente habla de su pegada. 30 pelea ganada, 27 uh, por vía del knock ¿Cuál es algo que usted ha preparado usted y el profe uh, Ismael Sal en, en cuidarse, protegerse de de, de su pegada? Sí, to, de, de todo nos protegemos, porque cualquier golpe se acaba la pelea. Pero él también tiene que cuidarse. Usted dice que yo también tengo la pegada. <laughs> también tiene que cuidarse porque se puede acabar la pelea también de mi parte para él o de él para mí. He's like, he's like, well, I asked him, I was like, look, although Horricote has been knocked out a few times now, regardless he has 31 27 via KO. People respect his power, to, you know, to a degree. And I was like, this is obviously your biggest fight to date. What have you and the the profe ismail Tellez done to prepare for that? To be careful because, you know, he does have power regardless. He's like, look, we prepare for everything. We prepare for everything because at the end of the day, it's a fight. And he's like, but he needs to be careful, too, because I could end the fight at any moment. Um, ask him if he's uh, comfortable giving us his uh, story of getting here to the States. Uh, Néstor, pregunta que si usted, eh, que si estaría bien con usted y que si usted está a gusto platicándonos su historia viniendo de Cuba para los Estados Unidos. Sí, sí, no hay problema. Y si no hay problema. Esto uh, fue un... en cual una competencia que se hace cada un año. ¿En dónde? En, en, en diferentes provincias. Okay. Es, un, es, es una vez al año. Ok. Los mejores de la provincia van a, al, al campeonato al camp que se llama Playa Girón. Playa Girón. Playa Girón. Ok. Entonces, ¿esto ¿En es ¿qué en país Cuba? Eso? Es, es eso? Eso es Cuba. en Cuba. Ok, en Cuba. en Cuba, en Cuba. 2018. Ok. 2018, vamos. Voy a ese. Oye, oh, es un año antes de tu, tener tu debut. Exacto, exacto. Un año antes de tener mi debut. y vamos a, a ese torneo donde ahí doy un caos que el promotor mío me miró ahí. Ahí fue donde el promotor me miró y me dijo, yo lo quiero. Y al otro día... Pero ¿cómo él llega allá? Él viene de aquí, de Estados Unidos. Pero es, es Luis de Cuba que tú dices. No. Oh. Es, es otro. Aldo, Aldo Men. Y él va de aquí de, de Estados Unidos a, a Cuba. Uh -huh. Va a Cuba. A ver, él, él va a buscar policiadores Va a buscar policiadores de 20, 21 años, jóvenes. Y escogió a cinco, solo cinco de, de, de 200 y pico Policiadores Y gracias a Dios yo estuve ahí en, entre esos cinco. Y él, esa noche no, la otra noche, dos días después me localiza y me llama y ya empezamos a hablar y me dice mira yo soy promotor y quiero quiero sacar tu vida adelante quiero que tú seas bolseador profesional te puedo llevar hasta Estados Unidos y todo todo lo que me dijo hoy en día lo ha cumplido hmm. y me quedé así de, wow si mi sueño es ser boxeador profesional mi papá también me dijo un día que yo, que yo iba a ser boxeador profesional dije este es el momento yo había rechazado ya tres contratos Dije, ahora nunca. Pérate, pérate, pérate. You want to translate till then because he just said that uh, up until that point he had. Yeah, I got it. I got it. I got it. I got it. Boom. So he says he says that his story started in 2018. He was at a boxing tournament that occurs in Cuba once a year. Um. So this at this point was a year before his professional debut. So he said a promoter from America went to the tournament and saw him and recruited him. He said he was one of five. So it was just him and four others that were recruited by this promoter out of hundreds of boxes at the 200 tournament. 200 boxes. And he said that after the tournament, the promoter reached out, wanting to turn him pro and get him from Cuba to the US. And he's like, Look, he's fulfilled. He's like, Up to this point, I had turned down three contracts, but I knew my time was now. And so, so, no, no, no. So, no. Oh, oh. That's why okay. I wanted you to translate till then. Axum. Why did he turn down three contracts? ¿Por qué había sido que había rechazado tres contratos hasta este punto? Porque era menor de edad. Mi papá yo y mi papá somos muy, como padre e hijo, muy, muy cariñosos. Y él no quería que yo me fuera porque era menor de edad. Y yo iba a una competencia y, y él no iba a un ejemplo porque tenía el auto roto. Y él se sentía como que él tenía que ir y él buscaba alguna manera de ir y él no quería esa distancia de, de de tanto tiempo hoy en día llevo tres años sin verlo y aún me llora y me dice tengo ganas de verte y es algo duro me entiendes por eso es que entiendo ahora porque es que él no quería que me fuera más temprano. He was like no I had rejected him because I was underage you know I was underage at the time and my father and I were extremely close we're extremely close and he didn't want me to leave he didn't want to he didn't want for us to have that distance. and even now to this day it's been 3 years since i've seen him and i call home and i speak to my father and he cries on the phone telling me how he how much he misses me and now now i understand why he told me to reject those contracts now i understand why he didn't want me to leave uh, you know back then so axum hearing that he cries and that his father you know as well cries when they're on the phone can explain a Entonces, ahora que como ahora que habla usted con su papá, ¿verdad? Y que su papá le llora, dice que ya tiene tres años sin verlo. ¿Usted no puede ir a visitarlo ahora que es profesional? No, todavía tengo que esperar un año más para ir, la verdad, a mi padre. Hablamos todos los días y es lo que me da muchos consejos, eh, toda su experiencia que ha tenido en el buceo, me dice la disciplina importante, eh, lo, algunos ejercicios que me manda hacer también y muchas cosas, hablamos muchas cosas para la pegada también, algunos ejercicios para la pegada y así. Yeah, no. Um, I still have to wait a year. I still have to wait another year until I am able to go back. But regardless, we do we do speak every day, and that's what gets me going. That's what keeps me pushing. Um, you know, we speak a lot about the discipline and things that are important to my boxing game, such as certain workouts that may help with my power and such. Um, Axum, he said that he has to wait a year. Is that uh, something that he's choosing to do, or is that because he defected, they make you? Uh, wait three years before you can go. Entonces, porque usted se fue de Cuba, ¿es la razón que tiene que esperar otro año o usted está esperando uh, por otras razones? No, estoy esperando por estar principalmente leal en. Ya estoy leal en este país, pero estoy esperando a que me den mi residencia, a tener todos mis papeles. En Todo forma. en orden. Exacto. Para no tener problemas cuando viajando. salga este de este país ni viajando. Y así podré verlo tranquilo y sin problemas.

So he's saying that he also has a daughter in Cuba that he would like to see, but because of the current state of Cuba and how everything is, that he would actually prefer to see his daughter in a, a different country. Yeah. I, I, you got to double down because I think when he said that. Usted cuando dijo ve, ver a su hija en otro país, ¿usted uh, vi, viviendo en otro país o, o cuando la pueda ver uh, otra vez? Visitarla. Visitarla y, a no... otro país. Que no sea Cuba de momento, porque Cuba, está, Cuba es un país eh, deprimido. So he's like, no, just visit her in a different country. You know, right now, uh, Cuba is in a very depressed state. Uh, I don't agree with a lot of their communist ways, and he's like, it's it's not the safest. So for that reason, is why I would want to see my daughter in a uh, different country. Axum, when he was young, did he? Sit around did he have a friend, did he think to himself that right before sleep did he, did he think about turning pro to change his life and his family's life, or uh, did the pro dream come into his mind later in life when his father talked to him about turning pro. Usted de niño tenía el sueño de ser un boxeador profesional o fue por su papá que quiso ser profesional o viendo la prove. Proveza? Poor, right? Yeah. Yeah, ah, proveza. La, 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 la proveza en, en la que estaba. Esa fue la motivación de, de, de llegar a. Bueno, pero... te, 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 so, no, no, Espera. ¿Tú me entiendes? Sí. Mira, ¿qué pasa? Cuando tú eres niño, te compran todo. Tú no sientes la pobreza. Ah. ¿Entiendes? Cuando ahí te lo compra, el papá y quiero esto y el papá te lo compra, tú no sientes la pobreza ahí. Pero al yo al yo tenerle una hija, ya lo sentí. ¿Entiende? ¿A cuántos años tuvo su hija? A los 20. A los 20. Oh, okay. A los 20 yo entrenaba. Y mi papá solo me decía: No, tú entrenas nada más y yo me encargo de todo. Ahí fue donde yo la sentí. ¿Entiendes? Mi papá se encargaba de mí, de mi mamá, de mi hija, de mi novia, de, de la casa entera, del carro, de todo. ¿Me entiendes? Wow. Eran muchos gastos y ella decía: Papi, yo, yo, yo también quiero salir adelante y quiero. Y me decía: No, no, tú solo entrenas, entrena, entrenas. entrenas hasta que me dio el contrato y cinco meses tuve que esperar yo para salir de Cuba Y dije yo callado yo sin que nadie se entere solo soy a mi mamá a mi papá hasta ahí a mi hermana solo so, yo yo me jugué la vida me jugué la vida para llegar a este país. he's like look you know when you're a child you don't feel the poorness because at the end of the year you're a child your parents will buy you what you want you know what whatever that may be He's like, I didn't really feel the poorness truly until I had my daughter at 20 years old. Because when I had my daughter, I now had to provide for my daughter, but my dad would tell me no. He's like, yo, just focus on training. I'll take care of everything. So I would see my father struggle and have to take care not just of the house, but my mom, my sister, my girlfriend, my daughter, because he wanted me to focus entirely yeah. on boxing. He's like, you got to realize I played with my life coming from Cuba to the United States. So it was it was at that point he's like, you know, I got the contract. It was at the point of him becoming a father that, you know, he realized, you know, now it's time and he's like, I got the contract. He's like, I had to wait 5 months to be able to come over. I couldn't tell anybody, nobody could find out. It was just my immediate family, my mother, my father, my sister. I need him to explain to the audience why he felt it was important not to tell anybody during that five-month period what he was doing just so they can understand the severity of what it is for a Cuban to defect from that country and why he said that, you know, he gambled with his life to get here. ¿Por qué usted piensa que fue importante durante estos cinco meses que tuvo que esperar para irse de Cuba? Que no le dijera nadie del contrato, dijo que nomás su mamá, su papá, su hermana. ¿Por qué usted no quiso decirle a nadie más o fue importante que no le dijera a nadie más? Es que en Cuba y en todo el mundo hay mucho envidioso. Y si saben tus planes, te, te pueden hacer cualquier cosa para que se te caiga. Y eso fue mi mentalidad. Y de callado, o a seis media o a disfrutar a mi familia hasta el día que, que me vaya. He's like, look, greed. He's like, there's a lot of greedy people, no just en Cuba, but around the world. So if somebody finds out, what your plan is they may do something to try to ruin that plan so my mentality was that and i'm not going to tell anybody i'm going to enjoy the time that i have with my family and then when the time comes the time comes but you know it was people's greed and and hatred that i didn't want to tell anybody axum how old was he In Cuba, mira, He's like, look, you know, obviously everybody can't leave from Cuba. So when they do find out that somebody's leaving, if you get the opportunity to leave Cuba, you have to be careful, you have to be quiet. And you don't tell anybody until the day of or after you leave because not everybody gets that opportunity. Axim, is the rumor true that it costs ten thousand to come over to the states on a speedboat? Este, Does he know? Obviously, se, has he heard those stories? Se, se, se oye que se oye por ahí que cuesta como $10, para poder venir de Cuba aquí. A, a, los Estados Unidos, a los Estados Unidos vía lancha rápida. ¿Usted sabe de eso? No, no, Ese no, precio no sé. ha cambiado ya. Eh, sí, eso es más. Escuché y hay varios precios. Es depende con quién tú te juntes, con quién tú tuyes contacto, de cuántas personas ha pasado eso. Yo te, tú me dices un número a mí, yo te doy otro a ti y, y depende, todo varía, ¿entiendes? Mm. Pero hay mucho, hay muchos precios, hay muchas cosas. Ahora lo más lo más rápido es la frontera. Pero la gente no sabe como cuánto han muerto, cuánto se juegan la vida y cuánto siguen en peligro. Y, y por eso es lo que te digo. Muchos prefieren morirse en el camino que morirse en Cuba por el comunismo que hay. He says, he's like, Look, uh... Y por eso yo me regué So he's like, Look, uh, I've heard of many different prices. It really just kind of depends who you're talking to. But at the end of the day, people rather die making their way or attempting to make your, their way into the United States than die in Cuba because of their communist ways. Um, and so Nestor goes on to ask, he's like, because you knew once you got here that your life would change. He's like, not just my life, but my family's life back in Cuba as well. Yeah, shout out to my man in the chat. Said that wasn't a good question until you heard that answer, huh? Now, ask him, what was he doing in 2013? How old was he? And does he remember that year? El 2013, ¿cuántos años usted tenía y se acuerda mucho de ese año? 2013 sí, yo tenía hace, 14, 15, 14. Hace nueve años. 14. No, 13, 13, 13 14 años. 13 años. 13 años, Entonces, a, a, a 13 años año. en, en este sí, es es hoy, 2013, 13 años. So he's like if it was exactly today but in 2013, then 13 years old. Does he remember that so, year? ¿Se, se, ¿Se acuerda usted de ese año? ¿Se acuerda mucho? Sí. He, anything anything play. stick out? I, I, he said that he uh, participated union. In the, the world uh the world, union. world union um I guess a, a tournament, tournament. Yeah. so mm. he says that's what he remembers from that year. Being in Cuba, was he able to hear the news that Guillermo Mohregendal defended his title versus Nonito Donaire? Yeah. On HBO and, and did a fantastic job that, that year. What was uh, the April 13th, I el, believe. El 13 de abril del 2013, uh, Guillermo Rigondeaux defendió su título contra Nonito Donaire. Sí, soy yo de, de la pelea allá en Cuba. Sí, Desde de Rigondeau y Gamboa hablamos en Cuba todo, todo el tiempo. Pero siempre. entre la gente o o por la televisión en los entre noticieros. Entre la gente. Entre la gente. Entre la eh, gente. Eh, es que en Cuba hay. Hay alguno, algunas cosas que, 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 que te da para ver eh, canales de aquí. Mm. Pero eh, hoy en día por, por internet todo es más fácil. En Cuba en ese tiempo no había internet. ¿O oh, ustedes tienen internet libre ahí? No. Okay. En, Cuba, no. en Cuba vino a internet, ponerlo Obama. Pero está pero, libre o tiene. No, nada. Entonces, no ¿qué se puede nada. ver? No, no, ver? no, no, pero digo yo, ahora sí tienen. Ahora hay, pero... Pero, ¿qué se permite ver y qué no se permite en el Internet ahora en día? No, y ahora puedes verlo todo. ¿Todo? Con tu teléfono. Tú compras tu Internet y tú puedes abrir lo que tú quieras. Pero el cubano nada más que sabe comunicarse con su familia y... Y usar Facebook, Face, Instagram... So, ¿Tú estabas en Cuba usando YouTube? No, mi papá, es que yo tenía, a mi papá, mi papá me compraba los CDs, papá compraba los CD y me ponía, y me ponía Pelea de Lara, de Gamboa, de Rigondeado, ¿entiendes? Pero no usaba YouTube para encontrar. No, ¿Eso no, no existe ya? No. ¿Ni con el teléfono? Ahora, es que más o menos estamos utilizando YouTube por la gente cantante, deportista que están usando ahora la plataforma de YouTube. I don't know so, if I'm understanding right, but is he so, saying hold on. Go ahead. So this is um What you understand? Yes. So he's saying that he does remember the Guillermo Rigandal versus Nonito Donaire fight being spoken uh being talked about during that time. So I I then asked him, I'm like was it amongst the people, or do you remember seeing things about it like on TV or something? He's like, no, definitely amongst the people, you know, because back then you couldn't see it. And he's like, now we have internet, and now you're able to go on the internet and, you know, yeah, now they're able to have social media. He's saying now you can go on YouTube, but back then you couldn't. He's like that the internet didn't come until Obama brought it, and then he's like, you know, that's when we were able to start doing more and more. But back then it was just people talking about the fight. He says that the only uh, way he was able to see fights of a Rick and Dale or you know other uh, Cuban fighters back then was his father would buy him like a disc and he would see it via DVD. I'm assuming he didn't say, but he said a disc, so I'm assuming DVD. ¿puede su padre encontrar esta en Cuba on YouTube today? Entonces, ahorita, si usted le dice a su papá que está haciendo esta entrevista, usted, a ¿su papá podría encontrar esta entrevista en, en, vía YouTube en Cuba ahorita o no? Sí. Oh. Yo tengo que mandarle el, el link. El link, y, el link. Y él ya lo abre. Y, sí, él y lo como... abre. O, hoy en día es, es más fácil. Today easy 10 <laughs> Ten Nine Eight Yeah back No okay. He's like yeah I would just have to send him the link He'd open the link He's like You know today it's easier But he's like Eight, nine, ten years ago It wasn't Wow Wow so that's great though That's great So he gets to His father gets to see all his highlights All the PBC yeah. highlights So he's gotta be super yeah. proud mi padre, mi padre Mucho Lo que me enseñó mucho Experiencia de profesional Mike Tyson. my Tyson Tyson. Tyson He's like, look, you know, my father uh, loved Mike Tyson. That was his favorite fighter. He loved his aggression and that same aggression that Mike Tyson had and in, um, in all those videos my dad showed me, that same aggression stuck with me because he was uh, my dad's favorite fighter. Axum as a child in the sport, or as a teen in the sport, as a, as a, as an amateur winning tournaments, did he ever know that in America there used to be a stigma that Cuban fighters were not television friendly? Que si usted de niño cuando estaba peleando, que si usted sabía que tal vez en aquel entonces que había un pensamiento eh, entre la gente que el Bo, el boxeador cubano que no es entre uh, fuck uh, TV friendly box bo, you can say uh, I guess a boxer uh, you know like their mentality is uh, you know more Laura rigging down hard to hit um, ah, not, más técnico más técnico pero pero dice que aquí en los Estados Unidos que uh, no se miraba mucho en, en la tele que decía que no, porque no tenía mucho entretenimiento. Como, como Rigen de, a ¿verdad? Oh, él ganó sí. esa pelea, ¿verdad? Con, con Nonito, pero después, sí. ¿en debe de él ser el campeón mundial y todo el mundo subirlo? HBO no lo quería poner y decía oh, sí. que él era how you say boring aburrido, aburrido. Que el, que, que no, que el, no le gustaba el, sí, eh, el intercambio y, y se, dice, se dice del boxeo cubano mucho aquí en los Estados Unidos que, que no hay mucho entretenimiento entonces uh, él pregunta que si usted de niño que si usted sabía de ese pensamiento aquí en los Estados Unidos No, 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 yo no sabía de ese pensamiento aquí en los Estados Unidos yo sabía que mi papá me estaba echando y poniéndome ese peso a mí, porque él quería. Mi papá era un bolsillo agresivo. ¿Entiendes? Mi papá tenía pegada y era agresivo. Y por eso es que él quería que yo tuviera su pegada. Es que... Mi papá tiene un récord en Cuba de un knockout en tres segundos. ¿Mm? Y tiene otro en siete segundos. Y él me decía: Yo quiero que tú me rompas mi récord. Y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y esto es ejercicio. Si yo quiero que algún día tú en profesional me rompas el récord. me lo dice de acá, rati, como lo está diciendo. Me dice: Tú haces eso en el buceo profesional. He's like, look. He's like, my father himself was an aggressive fighter. My father has a three-second knockout, a seven-second knockout. My father always pushed the aggressive style of fighting on me because my father knew. He's like, if you're able to do this in America, then you'll you'll be able to succeed in professional. Boxing. And that's the only reason that I ask because his style is the complete opposite of what the Cuban style stigma is. You know, that their stigma is boxer or boxer puncher, not puncher, which is what he is right. considered. You want to explain? Uh, in Cuba, uh. have power and Cuba. que poder y técnica. Pero es como una sola cosa: poder. O, o técnica, técnica. exacto. Exacto. Pero hay más de técnica que de poder. Exacto. Bueno, los que más se ven son los de técnica, porque son tres asaltos, eh, se acaba uh -huh. rápido, tip, 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 eh, y prefieren mala técnica, por eso ¿eh? uh -huh. Pero cuando tú vienes al bolsillo profesional, lo que me pasó a mí es que, que llegué a este país joven. entiendes? Llegué a este país joven, pasé por México, gracias a Dios, pasé por México, que me abrió las puertas. Siempre voy a estar agradecido con México. Le tengo que contar la historia. La historia Eso yeah. es lo que claro, yo quiero claro, porque claro. Que yo quiero que la gente sepan lo Exacto, que tiene mira. que hacer el Exacto. latino para llegar a este país para cambiar su vida. Ellos no saben. Entonces, no te dan suficiente crédito. Exacto. Mira. So, so yo, Alvis, was saying, He's like, Look, I came through Mexico, and I will always and forever be extremely grateful to Mexico uh, for opening their doors. But he's like, I have to tell you guys the story. And that's when Nessa's saying, He's like, I want. You to tell the story so we can be able to explain to the public the struggle and everything you have to go through um, as a para to get into this country. So you albi, be... todo empezó así. Ya te conté lo del de, eh, torneo en Cuba y cinco meses después. Sí. Mm -hmm. Bueno, cinco meses después, un 10 de mayo, yo salgo rumbo a Nicaragua. Okay. Ese fue un día para mí muy duro, porque yo sabía lo que iba a hacer y estaba arriesgando mi vida. Ya yo sabía lo que iba a hacer. Mi familia iba a estar tiempo sin verlo. Hoy en día llevo tres años. Pero todo es por un sacrificio. Sacrificio. Ya a los, a los dos días, tres días, yo de estar lejos de mi familia, Dios. me puse así: mi familia, ay, te extrañamos, ya cómo tú te sientes, el tratamiento, cómo ha ido bien, todo bien. Estuve en Nicaragua dos meses y medio. Íbamos a, iba a debutar ahí. Era yo y tres compañeros más y un entrenador. Pero el entrenador sí vivía aquí en Estados Unidos. Y yo digo, wow, nos no están apoyando. ¿Me entiendes? Nos están apoyando desde aquí a de Estados Unidos hasta allá, hasta hasta, hasta Nicaragua. Hay apoyo, vamos. Hay que salir adelante. Hay la familia hay que salir adelante. Todos tenemos que salir adelante. Soy un siendo joven, tengo 21 años y voy con todo. ¿Entiendes? Y, y fue pasando do, dos meses y medio en Nicaragua, no pude pelear, no nos dejaron debutar. Yo, okay. Brincamos la frontera a Honduras, tremendo problema ahí: lluvia, sudor, los maletines. Le querían quitarnos la ropa, querían quitarnos el dinero, querían quitarnos todo, pero uno se pone fuerte. ¿Sabes cómo es el latino? Hay que guapiar, hay que quitarnos el dinero a. O, es más que uno es bolseador. Uno no se sí. puede dejar a las manos, ¿sí? Pero tú estás hablando caminando ya, ya, ca la frontera. Caminando la frontera. No teníamos coyotes, no teníamos nada. Era caminando. ¿Sin coyotes? Sin coyotes. What the fuck? Los coyotes eran nosotros mismos. Pero pero, no. pero, 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 ¿cómo? Si tú pagaste. El, 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 no, el yo... promotor no pagó. Sí. Pero, ¿cómo te va a pagar la entrada sin coyotes? Sí, pero pues nosotros le decíamos, mira... Es mucho dinero que nos estaban pidiendo. ¿Sabes que eran cinco mil dólares por persona? Porque a veces éramos cinco. Decían, nada Entonces, ¿quién le está pidiendo el dinero? Los coyotes. Oh, y nosotros shit. decíamos, no, espérate, espérate. Esto es fácil. Deja fácil, que... pero tú puedes estar ahí dando vuelta de no, noche. Mira, mira mira, mira, mira. Para nosotros decíamos que era fácil porque nunca habíamos pasado eso. Ni sabíamos lo que era eso, ¿me entiendes? Sí. Y uno decía, no, es fácil, es fácil, es fácil. Pero cuando tú estás metido en el hueco, en la candela, es que uno dice, wow. No es fácil como uno pensaba, eh. Claro que porque no. Porque está la policía que quiere dinero, está el coyote que quiere dinero, está el que, si tú le preguntas quiere dinero. Está el otro que quiere dinero, aquí todo el mundo quería dinero. Y te digo una cosa, con 900 dólares de Nicaragua hasta Guatemala, hasta la ciudad de Guatemala y te voy a decir cómo fue. ¿Con cuánto dinero? Con 900 dólares. 900 dólares. Con 900 dólares, porque Déjalo que traduce, traduce. So, it's a lot. He said, so... i've told you the story up to where i had to wait five months to be able to leave cuba so after those five months in que ano fue que se so he said after those five months on may 10th 2019 i left out to Nicaragua. he's like i was risking my life he said i was there for about two and a half months it was me uh, three other fighters and a trainer and he's like honestly i was uh, i was excited because they were helping me from the us to be able to uh, leave Cuba, now I'm in Nicaragua. And he said that during this time he was excited because he was supposed to turn pro there, you know. But two and a half months in, they didn't let him turn pro, so um, he leave. He was like, I was 21. He's like, they didn't let me turn pro, so I left to Honduras. But he's like, we found trouble when we got there. He's like, everybody was asking for money from the cops to, um, it's coyote. I mean, I know what it is in English, but obviously that's not the literal translation. Well, coyote is coyote, but yes. coyote uh, for Spanish people means the person that guides Smug, you, yeah, smuggles yeah, you through smuggles the trafficker, trafficker. Yeah, yeah, trafficker. yeah, yeah, yeah fucking, so a coyote yeah. in Spanish is basically a trafficker, a, a smuggler that you pay um, to get you into the country. So he said that not the, just not just were they asking for another five thousand per person, he, and it was five people. Eh, no. he's like, he was like, but they were also it wasn't just them. He's like, it was also the police. So he said, he's like, yo, I'm a fighter. I'm a man. He's like, I couldn't just let them, you know, walk through me. I had to say, fuck it. We'll just do it on our own. And so he was but, like, he's like, yo, he's like, fuck it. It's easy. We'll just do it on our own. Obviously, we didn't know what came with it. It really wasn't easy. But they did walk and cross the border. And now he's about to explain to us how he got to Guatemala with only $900. Wow. Yeah. They got Honduras. Honduras. Wow. Yo veía todo. Sí, a wow. Hay peligro. Tú irás a un lugar y tú sientes la presión de cuando hay peligro. Wow. Y lo noté porque. Lo noté. Pasamos muchas fronteras. Eh, muchas fronteras no, muchos lugares donde la policía nos asaltó. Nos la asaltó. policía te la, asaltó. La policía nos asaltó. So, so, tiene que encontrar el dinero. De alguna manera. Exacto. Había que esconder el dinero en los zapatos, en el show, en los brazos, en donde sea había que esconder el dinero. Y, y así fue. La policía nos asalta y nos dice, queremos 500 dólares por cada uno. Nosotros decimos, guau, wow, es mejor venir de Cuba a trabajar aquí con ustedes y hacemos más dinero. Cada persona que pasa 500 dólares, ¿cuántas personas nos pasan por aquí diario? Y tú no tienes ni garantía que... 100 pies más adelante te van a cobrar otro, otro policía. Es lo que le decía. Es lo que le decía. Yo salía de ese policía y venía otro policía, 500 más. Yo decía, no, no. Ya. Hasta que tuvimos que, que ponernos fuertes. Y te digo, con 900 dólares hasta Guatemala. Mira, pasamos Honduras. Muchos Pero necesito problemas. que me explique. ¿Qué es lo que es ponerse fuerte con un policía? Porque, en, en Oh, en, okay, por, ok, ok, ¿Cómo? Por porque, ese... porque yo estaría yo asustado que él me va a emposar y va, sí, llevarme sí, y decir, no, esto es ilegal. Sí. sí, sí. Exactamente. Ellos, ellos cogen y te y aprecian, te amenazan. Era un, un policía así. De este, Policía. Así. Jugó. Así es. Wow. Oh, man. Y, eh, y no solo. No, 500 dólares. Así, pero tenía una pistola que lo ponía así. ¿Entiendes? Sí. Yes. Y él jugaba con la pistola, y nos hacía así: 500 dólares, 500 dólares, 500 dólares. Wow. 500. Y es un abuso. Ah, y tenía. Ocho, ocho policías más atrás de él. Que, que, eh, que tenían AKM, tenían todo ahí diciendo, no, 500 dólares. Entonces, el taxi nos estaba esperando. Nos estaba esperando para pa llevarnos. Y le dijo al taxi, si quieres puedes irte. Cuando él dijo, si quieres puedes irte, el taxista dijo, wow. Se puso feo y hay que virar para Nicaragua. Pero no, ¿Y el taxista se fue? No. Oh. Gracias a Dios que el taxista no se fue. Para mí que el taxista vio, vio que era un abuso y se quedó. El taxista para mí que vio que sí era un abuso de verdad y se quedó. Y el taxista nos ayudó porque nos dijo, ¡Ey, apúrate oficial, que ya tenemos que irnos! ¡Apúrate policía, que tenemos que irnos ya! Y el tipo decía, puedes irte, puedes irte. De 300 dólares le bajamos a 20 pesos. Ahí hablando y hablando y hablando. Y hasta que ya nos dijo, ah, ¡Váyanse! Se fue el primero. 20 minutos más de carretera, por el monte, el fango, eh, eh, en el carro, nos paró de nuevo la policía. Damn. Entonces, de 500 a 20, a 20. Y luego, a los 20 minutos, dice... A 20 minutos, en carretera, eh, eh. en el carro, nos para de nuevo otra policía. Pero a veces sí se la aplicamos, porque ya dijimos, nosotros no podemos perder. Le dijimos, mira, no tenemos dinero, somos buceadores, estamos a decir la verdad, venimos, estamos mirando, venimos de Cuba. No tenemos dinero, I'm not money dinner at that. Eh, Look at noses falta eh, Sil adelante y cuánto usted está pidiendo? No, 300 pesos, okay, tranquilo. I'm gonna sing one Okay. So he says that up to this point, uh, so let's remember we were he had uh got to Honduras. So he said that in Honduras he really felt the damage. He's like, I kept saying wow. He's like police kept bullying us assaulting us so we had to ha hide our money because they kept asking 500 from each of us and 500 from each of us us said, dollars us dollars he said they were threatening us police were coming He's like, police were coming up to my chest. They were only as tall as my chest. He's like, but they had a gun, so obviously, I uh, made them a lot they, bigger. They made them a lot bigger, and he's like, it was one cop messing with us, but he had his backup, eight nine cops behind them, just ready. And he said, thankfully, that the taxi driver had showed up during that time, and he says that he believes that the taxi driver saw what was going on, saw that the cops were fucking with them, and the taxi driver actually rushed the police into letting them go. So he says that he was a that they were able to talk to police down. They were asking five hundred from each of them. Talked them down to $20. Mm. But then, 20 minutes later, they get stopped again. Um, and this time, they explained to, to the cops what was going on, that their boxes, and got straight to it. Like, all right, this was going on, we ain't got no money, how much you looking for? Mm. Dino. Bueno, 300. Entonces, no estaba pidiendo 300. Le dijimos fácil, al taxista no va a dar a la Western Union, y este va a regresar el dinero hacia atrás, porque ellos trabajan ahí. Todo, todo eso es, es, es un círculo. y después dice oh, okay 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 dije, tuvimos que hacer el ejercicio de bolceo y todo para que vea que era mochilador <laughs> what that's crazy tuvimos que, tuvimos que bajarnos del carro y hacer el ejercicio de bolceo y de defense y tirar golpes y dije wow <laughs> para que él supiera que era mochilador wow y me me pasó una parte oh throws <laughs> throws he said so uh, finally the cop tells us that he's looking for three hundred dollars so he's like we tell him look no problem we'll go to the Western Union And the taxi driver will bring you the money back. He's like, cause you gotta understand it's all a big cycle. He's like, everybody, you know, every, it's, it's all a big cycle, everybody's working with each other. He's like, but we had to work out for them to show them that we were actually boxes. We had a shadow box, throw fans, jab, um, to show that they were indeed boxes. Yeah. Oh, that's crazy. bate tuvimos que brincar en caballo. En caballo. En caballo. Tuvieron que Era... cruzar la frontera en caballo. <laughs> en caballo. Wow. Era de día... Nicaragua para dónde? Para Honduras. Para Honduras. Era un día lluvioso. Oh man. Eh, el caballo metía el pie y el fango lo, lo enterraba. Y en medio camino, los coyotes dicen: Esto. Vamos a cobrar de aquí ahora. Oh man. Ah. So, he was saying, y es donde le está pidiendo otros 5 mil dólares, ¿verdad? Eh, Fue allí donde ay. le Okay, Ahí. He... Ok, so he's saying that. Um, he forgot to mention the part when they actually crossed from Nicaragua to Honduras he said we were uh, by horseback it was raining he's like and I'm thinking we're going to cross and then that's that's when we stopped and the coyotes or the smugglers asked for an extra 5000 and it was at that point that you know he but, uh, went, but had that's up. but but wasn't he saying that that's where the river is and the uh, you had to cross on the horse because of how deep it was right Oh por eso fue que cruzaron caballo por el río No No oh, what he was saying Caminando. when he was like what are you saying? Pero, pero, pero usted dijo que estaba lloviendo. Un día lluvioso. And something, Era, mira, something mira, mira. got covered or... or uh, sorry, sorry. Era un día lluvioso y los caballos eh, caminaban, pero no podían caminar. Imagínate una persona. Si un caballo no puede. Mm -hmm. por, por el lodo. Por el lodo. Oh, he, lodo. Said, he, said, he said that when they were crossing, that they were on her horseback, but it was raining so much that the horses could barely even walk because of how much mud that mm. there was. He's like, so imagine if a horse can't walk through it, imagine a, a human being. Había que ir por el caballo obligado. Obligado. ¿Entiendes? Pero estaban pidiendo mucho dinero. Uno nos miramos así. Crazy. <laughs> <laughs> Crazy. $5,000. No, después, oh, okay, okay. 500. ¡Damn! Me wow. quitaron un cero. De 5.500. Mm -hmm. Es robo. Yeah. Ah, ok. En el medio, en el medio de los caballos de Transcurso, había uno que tenía un, ¿cómo se? Un, un machete. Ok. Un machete. Como que él era el líder. Él era uh -huh, el líder. Uh -huh. Éramos, eran como siete caballos. Empezamos a discutir ahí mismo. Y yo, 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 estaba atrás desde el machete, dije, wow. Yo dije, yo estaba atrás desde el machete, dije, wow. Aquí tengo que golpear yo rápido antes que me saquen el machete. Sí. Pero todo se arregló y el líder era buena persona que dijo, no, no, no tranquilo. Párenos 25 dólares cada uno. <laughs> Pero, no, negocio, business. No, business. no, es, es que si, si te deja su ta. Te quitan todo, el, y te todo queda, el dinero y te quedas viviendo ahí mismo con ellos. Diablo, man. Mira. Pero hay que alegrarse también, eh. Porque son, son buenos. Son buenas personas. Lo que, es como todo, es un negocio. Sí, sí, negocio. sí. Entonces, Déjalo traducir un poco. Okay. He's like, look, they were asking for too much money at first. They started from 5,000. This is the smugglers, right? Started from 5,000. Then they went to 500. He's like, but in reality, they were just trying to rob us. They were just trying to take our money. He's like, in the middle of it all, all the horses, he's like, the leader of the smugglers, he's like, I realized he had a machete. He's like, in the back of my mind, I'm thinking I got to get my punches off first before he could even get to his machete. So I had to be cautious. He's like, but I realize it's a business. They're just trying to make their money. He's like, so even though they are smugglers, they're just trying to make their money. Y it got to the point where they started from $5,000, got down to $25. Yeah. <laughs> they went $5,500. All right, give me $25. Uh -huh. De $5,000 Gu a $500 a $25. A $25, sí, exactamente. Se so, usaron los caballos. Pero, pero eh, eh, ajá, los caballos. Y entonces, terminamos con los caballos y hicimos un negocio. Él nos dice, no, ok, lo vamos a dejar aquí en el medio y tienen que caminar ustedes. Oh, man. Por 25 pesos, nosotros llegamos hasta aquí. Es un negocio. Y nosotros, ok, no hay problema. Y nos vieron caminar y. Le dio, y, le dio y, el corazón. Y le, le dio el corazón y nos dijo, no, no, no tranquilo, tranquilo. Y nos ayudaron. ¿Y ¿En qué forma? Eh, de, 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 hasta donde ellos podían. Okay. Eh, hasta donde ellos podían. ¿Eh? ¿Por qué no podían pasar el límite? Porque era otro país ya que si no es como una pelea. Uh -huh. Ellos tienen su sí, línea. Sí sí. sí, sí, Hasta su línea nos ayudaron y nos dijeron, mira. Brinquen el río, yo pensé que era un río, oye, el río bravo. Un río seco. Piedra. Oh, mira, mira caminen y cojan por ahí si han recto. So he was like, look You know, once we paid them twenty five dollars, they told us like this is this is it. This is up until the point we can help you. So we're like, fuck it. We just started to walk. But I think it hurt their heart seeing us walk. So they helped us up until they could, which was the border. But even once we got to the border, they explained to us where to cross. And he's like, They told us we had to go through a river. I get to the river, I'm thinking it's gonna be water. He's like, It's a dry river, but they explained to us and told us, you know, what to do and where to go. Y de ahí... Yo... Ya, de ahí... De ahí... Eh, es cuando nos coge el policía hondureño. La cosita... Que es una cosita <laughs> okay. Entonces, ya... Ya, bueno, seguimos, seguimos. Sí. Ya, ya, ya le conté la parte del policía. Sí, sí. Seguimos. We're... Cogemos un autobús. Ah. Estos fueron noches, días... Horas, pero cómo minutos? tú te sientes, te sientes asustado, me, me, <laughs> yo siempre, yo, yo, porque yo siempre. tú no estás en ese país o o tú, ¿acaso? ¿Tú ¿Se mezcla bien? ¿Right? Porque en Honduras hay gente, su complexión y en Guatemala, Latinoamérica, sí. uh, Dice, dice que sí. Si So you like, like, oh my god I'm from Cuba they're gonna know or does he feel like nah, I blended in pretty well because que, oh, que no. si, que si usted tenía miedo estando ahí porque sí. siendo de Cuba que si iban a poder distinguir que oh, que este sí. cubano no okay, de, okay. hondureño yo no tenía miedo pero sí tenía mi reserva mi reserva porque yo siempre me estaba riendo para relajarme porque si no me reía no, no, tenía que fajarme ¿Cuántos días fue ese.? ese, ese, ese oh. ¿Cuántos um, ¿Cuánto días fue el viaje? Completo. Co completo. Pues a este punto estamos. Ahorita estamos en Honduras. Llegando en, a Guatemala, uh, ¿no? O oh, ah, Guatemala. De, de, mira, un, en Honduras la base fea. ¿eh? Pero entonces. Ya, porque tuvo dos. Se fue de Cuba. Dos meses y medio en Nicaragua. Exacto. Y luego en Honduras. Y ahora en, en Guatemala. Guatemala. Entonces. Para llegar nomás a Guatemala, ¿cuánto tiempo? Uh, fue. Cuatro, tres días, mm. tres días, pero sin comer. Wow, nada, nada, agua de Honduras. Agua, y bueno, imagínense que, que estuvimos dos días detenidos en Honduras porque teníamos que tener un salvoconducto que había que comprar lo que valía no sé si 183, dos, no más. Oh, so, so obvious, pero so, no sé cuánto, pero sí era, era caro. Translate qué? qué, qué, qué? Qué fue lo que compró por no ser un sapo, sapo conducto para poder a, a pa seguir caminando. Sapo conducto, que es como un papel que estás legal en el país. Oh, okay. Oh, like Oh, like, como, like a, tipo visa, like, como tipo visa, como tipo visa. Exactly. So, he was saying that making the journey from Honduras to Guatemala was about 3 4 days. He said no food, just water and he was saying that the reason for that was because they had to spend over $900 to Purchase uh, basically a visa in order to be considered uh, in that country legally. Mm -hmm. So now we're talking Guatemala. Entonces, sigamos sí, sí, bueno, no platicando. Y seguimos ahí esperamos un bus que valía 30 pesos por persona. Okay. Después, peso Pesos o dólares? Dólares. Dólares. No, no, pesos. <laughs> Dónde <tú> está? <laughs> <laughs> bueno, Guatemala o oh no? Ah, Guatemala, no, Honduras, <laughs> no, Honduras, Honduras, Honduras. So basically he said he was uh you know being directed it was 30 US dollars, not pesos Honduran or Guatemalan or anything crazy. Pesos peso por para pueblo, va, va, que no sabe por <laughs> eso por el dólar. Y y continuamos, continuamos. Llegamos a a Guatemala, me acuerdo. Wow. Montaña, sube montaña, montaña, escala, montaña, What? montaña, 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 un coyote, 50 dólares. Oh, ¿por qué? What? 50 dólares. What? 50 dólares, ok. 50. Ahí sí sí lo damos porque nos queríamos quedar en Guatemala a debutar. Uh -huh. ¿Entiendes? Y ahí sí nos relajamos un poco. Ok, seguimos. Pero montaña, ya no podíamos con los maletines. No sabía lo que era una travesía. Andaba con maletín, con mochila, con... Pensé que iba a viajar en avión, imagínate. Mm. Ay, Dios mío, o sea, tú tienes maleta y todo. Maleta y todo teníamos. Yo no sabía lo que era una travesía. ¿Botaste... Todo. Todo. ¿Todo? ¿Lo botaste? En el, camino. en el camino. En el camino, como mismo tú votabas, te ibas a encontrar cosas. No claro. que la tuya, porque todo el mundo no podía con sí, todo eso, ¿me sí. entiendes? He's, like, he's like, he was saying that when he got to Guatemala, he remembers all the mountains, and he's like, yo, I got all my luggage, and he's like, I just kept climbing, kept climbing. He's like, I was under the mindset or the, the uh, impression, the impression that I was gonna be flying. So I got my luggage. He's like, I just had to let the shit go as we went along. But he's like, you gotta realize many people are making this journey. No, people can't carry their shit. He's like, so even though I was leaving my stuff behind as I was making my journey. As I was going, I would find more stuff along the way because people before me had left shit behind too. So crazy. He's like, he's like, it didn't really matter. And he said during the journey, he came across a coyote or a smuggler who was asking $50. And he was like, look, the only reason we were willing to pay it was because we actually wanted to stay in Guatemala to be able to turn pro. Mm. Uh, uh, yeah, gracias a Dios. Guatemala. Y vamos en, en un taxi. Y vamos, oh, regla. Se tiene que pasar el primer policía, son cinco policías. Si pasamos cinco, no hay problema. Oh, casualidad que el último nos para. Pero el taxista le hace cambio de luces. Cambio de luces es para pa que nos pare, que Ay, significa que, que lleva a uno extranjero. ¿Entiendes? Pero yo me doy de cuenta y le digo, ¿por qué tú haces cambio de luces? Y ahí mismo el policía nos para y nos dice, oh, no, no, no sé, no, no, no hay problema. Y digo, ok, entonces vamos a aplicarle la misma que aplicamos la vez pasada de que vamos a la Western Junior y después le regresa el dinero. Y tuvimos que hacer bolseo de nuevo, enseñar los guantes, enseñar el chol. Y en realidad le mandan el Western Junior, coño, es su mal. Sí, sí, no, van para, para, para seguir avanzando. Holy shit. ¿Me entiendes? Shit. Pero, Entonces, pero, uh, pero no. Ahí... Ahí ya eran los últimos, eran ya, ya lo que nos quedaba ahí eran como 70, 80 pesos dólares en la mano lo que nos quedaban ahí. Ya habíamos gastado todo el dinero. Habíamos comido. Y subiendo montaña y frontera y, y mucho, pero de mucha fuerza por los maletines y todo, ¿me entiendes? Habíamos comido. Y el policía nos estaba pidiendo 50 pesos por cada uno. Eran y nada más 200, tienen 80 cada uno. 70, 75, 80 dólares. No, en total. Oh, en total. Te estoy diciendo que son 900 dólares en total, no cada uno. ¡Oh, shit. 900 dólares en 5. Yo pensé cinco que dólares. tú tenías yeah. 900 dólares. No, no, no. En, la, en, la, en la historia no. en, en, completa yo pensaba que tú tenías tú 5 mil, él tenía 5 mil. Mira, en la historia completa él tenía 20, él tenía 20, <laughs> él tenía 20, <laughs> él tenía 25 y el profesor Translate. So he was saying that the $900 and some change that they had was all together. I was this whole time I'm thinking this Me he too. got $900. He's like, so at this point in their trip, when they get to Guatemala, this cop's asking for $50 from each of them. He's like, we're down to our last $70, $80. And we're like, well, Total. you. And he's like, no, everybody, total. <laughs> so, ¿entonces ahí qué, qué fue lo que ocurrió? Nada, ya cuando estuvimos ahí con el policía que le enseñamos que era una y todo, le dijimos, mira, no, ahora mismo le entró un mensaje que nos va a llevar un, un, un dinero. Ya no tenemos dinero. Cuando estemos ahí en la Western Union, te regresamos el dinero con, le pagamos al taxista y le regresamos el dinero a ustedes. Con so, so, so he said he said that he's like yo, we did the same shit we did last time. We told the cop that look, this all we got, which was true. That's all we had, but we told him we got some money coming in. We had a shadow box and showed them that we was actually boxes. We told them we're gonna go to the Western Union. We're gonna get this money. We're gonna pay the taxi driver, and then the taxi driver will bring you your money back. So you like they believed it. So Ness asked, he's like, so did you guys do it? He's like, nah, we ran out of time. <laughs> we didn't have time. We didn't <laughs> have time. <laughs> no, time. No, no, the tempo, okay. but it was cool too. Wait, Wait it was crazy because he said that he noticed. That so they the, had the taxi get, driver that the truck, fucking hit the lights. That, so he flashes his high beams at the cops to let them know I got tourists, and that's when the cops pulled him over. Pedino, yeah. he being the taxi the driver two, who was yeah. driving him, it was all a fucking setup. You know, the taxi driver waits for the last uh, cop, flashes light indicating that he has some Cuban immigrants in the car. The cop pulls him over and presses him for money. El problema era que ya no teníamos dinero, y mm -hmm. ese dinero va a comer. Éramos cinco personas para comer con ese dinero. Y no sabíamos en Guatemala cómo estaba el dinero ni nada. ¿Me entiendes? Y, y Guatemala es un país caro. Con 75, 80 pesos tú podías comer en mediodía. Pero en la noche tú no ibas a comer. ¿Me entiendes? Y, y ya. Y llegamos a la Western Junior. serio, llegamos a la Western Junior. Pero había un camión que nos decía, ¡Eh, hey, cubano vámonos! Ya. Íbamos para la Western Junior. Y el camión nos dijo, Vámonos. Y eso fue algo entonces Bajándonos del taxi íbamos a entrar a la Western Junior. Y es como si nos estuvieran esperando. Era como ¿Pero si qué que, camión fue ese? Un camión que había ahí. Había llegado junto ¿Y con el, el taxi. Estaban dando un, un, y, un nos montamos, y, y, y esa persona se comportó de lo mejor. ¡Wow! Esa persona de, del camión, mira, nos dijo lo que teníamos que hacer. Todo, bueno, ella con, con esa persona nos, nos llegó a comer. Todo hizo esa persona, gracias, wow. a, gracias a Dios. Sin pedirle un centavo, sin pedirle nada, solamente vimos que éramos cubanos, ella él, él, él sabía de el proceso Claro que los sabe lo que hay. Y, y nos dijo, wow, en serio son cubanos, vienen de la me, de, 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 de y todo, espérense y nos llevó a comer en su casa o a un restaurante." No, a un restaurante, nos llevó a comer, nos sentó, nos dijo, "Relájense, tranquilo, que a usted no tiene un problema. Ahora yo lo voy a dejar en, en un lugar donde otro carro lo va a montar y lo va a dejar donde ustedes quieran y ahí eh, eso fue yo sé que tú uh, recién has llegado si so tú no vio esta película pero esto, esto suena como la, una película que se llama Maria Full of Grace ¿has visto nada, Danny? No, voy a cruzar la frontera pero no no dijo que oyendo oh, you know, la historia que le recuerda a una película ¿cómo se llama? Maria Full of Grace M María llena de gracia oh. pero este soy ser de At this point, once again, so he's like, "Yo, we were down to our last 70 dollars. We needed the money to eat, and the food was actually pretty expensive. You might have, you know, enough for one meal, but not for everything." So he said that we, at this point, they get to that Western Union. Mind you, the cop is waiting on the money. We, and the reason they didn't have time was because when they got there, that there was a bus at a bu bus stop, and that they called out for the Cubans. So they turned around, they hop on. And he said that the person was very great, uh, very helpful. Um, that they treated them very, very well, fed them, and uh, helped them get across and everything. Even set up a car to take them wherever they needed to go. Okay, yeah, we y llegamos al lugar. Gracias a esa persona que nos ayudó. Que somos seres humanos. So he he's like he's like you know uh, we're extremely grateful for that person that helped us because at the end of the day we are human beings and and seeing somebody struggle does hurt, the pain does hurt. Axum when in this journey or when in his life did he know he would sign to Louis de Cubas and be with Al Heyman. ¿A qué punto fue que usted supo que iba... a firmar con Luis de Cuba y con A.O. Jaime? Bueno, a ese punto todavía no lo sabemos porque te tenemos que entrar a México todavía. No hemos entrado, por eso no puedo abrir un he para said He ain't got to that point in the story yet. ¿no? say, so still gotta get to Mexico, so you gotta... Entonces, México, y ya. Llegamos a Guatemala, debuté. ¿Debutó en Guatemala? Oh, espera. Dos, tres días de... de ¿Cómo se llama? De... Viaje. De viaje por frontera. Y esa misma noche, eh, Gómez a pelear. ¿Qué? Gómez pelea. Fight today. Sí. Después de tres días de viaje. Después de tres días de viaje, llegando yo con la maleta, todo cansado. Así, ¿El, a... mismo hoy. El, mismo, ¿El mismo día pelea o el mismo día? El en la misma noche. ¿Y peleaste? No, gracias a Dios, el contrario se fue. ¡Wow! El contrario, nos dimos la mano, ya diez minutos para subir a pelear. Yo me estoy cambiando, poniéndome la zapatilla. <laughs> y Holy el contrario shit. se fue. Yo, explain. Yeah, wow. So crazy. so he said that after the two, three days of traveling to Guatemala, the day he gets there, he gets a call for a fight in Guatemala. And he's like, I'm all exhausted. We just got done traveling. And he's like, so I took the fight, but as I'm getting ready, ten minutes before the fight, you know, we had I'm ready to fight, I'm getting dressed. He said that right before the fight that the opponent left. So he ended up not fighting, but he did debut in Guatemala. Entonces, de cuando, de, 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 de los cuatro que conmigo, dos sí si debutaron esa noche. Mm. Oh, entonces de los sí, dos. Yo puedo buscar en el día que ve exactamente, porque ese mismo sí, día sí. que yo llegué, fue. No, yo lo tengo aquí. Fue no, el día que yo peleé. No, 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 how no, 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 he's saying their debut date because that would be the day that they got to Guatemala. Because he's saying that two of the fighters that were in on the journey actually did make their professional debut the very same day that they got to Guatemala. Yeah, Here dice que tú hiciste tu debut in August no. 31. uno? Sí, eso fue dos do, do meses, do meses, do meses No, un mes después. Un un mes creo después. Pero mira, este, my friend. Debutó el 27. Mira. Ahí. Sí, porque so, ellos ponen el, el mes después el día. Año media. Uh, so el 27 de, de, de julio. So de he. Julio. It, was, it was July 29th. So I'm sorry, j July 27th, 2019. The day they got there, which his friend did debut. Um. You know, and turn pro that day. So, he turned pro a month later. Entonces, un mes después, el 31 de agosto, usted debutó. Yo, yo debuté en una pelea... En, en, en una... ¿Cómo se llama? En un... Un... Un show que hicieron. Ok. De, de bolsero. Ajá. Ajá. Y me dijeron, no, para que debutes aquí. Ya debutamos y a los tres días nos fuimos. ¿Pero sí. no te pagaron? Sí. Oh, okay. Sí, sí, sí nos pagaron pero dos tres días nos fuimos ah uh, y ahora para México. Pa México so he Ahí said no he said nada. you know I made my professional debut got paid and two three days after his professional debut they left to Mexico entonces ahora platícanos cómo fue en México a La entrada a México fue estuve nueve meses en Tapachula sin entrenar sin nada nueve meses sin, ¿Sin entrenar nueve diez meses wow ¿Dónde haciendo tú? qué en, en México Tabachula. En sí, México. Eso es la frontera. ¿Haciendo qué? No podía salir de ahí. Tenía que esperar los papeles. Y si me iban, podían deportar. Y dije, wow. Y, y en Tapachula no se podía. Eh, la doble o, o no, no, no dejan pelear profesional ahí. O sea, íbamos a los gimnasios, matábamos a la gente a los piñazos, rompíamos los costales y no, nos botaban. So he said that in the border town that he was in when crossing to Mexico, that he spent nine to ten months there. He's like, I couldn't train, couldn't fight. That they actually wouldn't sanction professional fights there, and that when they would try to train and go to gyms, that they would either fuck up the fighters or fuck up the equipment from how hard they they were hitting. That they. They would kick him out of the gym, mm -hmm. so he spent that time waiting to get his paperwork to be able to be there, so he wouldn't get deported from Mexico. And during that time, was not able to train. Entonces fue más de un año de su debut a su segunda pelea. Obviamente nos acaba de decir que tuvo nueve de diez meses sin, sin entrenar. entrenar. Sí, estuve, mira, estuve diez meses sin entrenar. Después tuve que esperar cuatro meses más para ver a apelación. Gracias a México, siempre estaba agradecido con México y con la bandera. De México y con mis paisanos, mi raza mexicana. ¿Por qué? Porque después de diez, nueve, diez meses de estar sin pelear, el Gimnasio Miura, que siempre lo tengo en mi corazón, Gimnasio Miura, son mi familia, me abrió la puerta para que yo viera el Me dijeron, tú eres el entrenador, tú no eres el bolsillador. Imagínate, pesaba casi 200 libras. Mm. 200 libras casi pesaba. 10 meses sin entrenar y comiendo y comiendo. Y ¿Tú pensabas, tú sabías que tú podías bajar de nuevo? Yo te bajar digo, bajar a este peso. Te digo la verdad, ya no quería oírse más. Ah. Pero siempre pensé en mi papá, en mi mamá. ¿Y en, en esos 10 hija. meses tú estabas en comunicación? Sí, oh. comunicación, pero era duro la comunicación. So, ¿Tu papá estaba enfogonado. Imagínate contigo? que todos los días me pregunta por el peso. Y yo le decía, no, no, no. Ah. Otro día te digo. Y me decía, oh, <laughs> te veo la cara gorda, te veo la cara gorda. Oh. Y, y así, entiende Y fue un proceso duro. Proceso duro donde tuve que bajar casi 37 libras y media. Tuve que bajar, mm. Para poder pelear. Danny, we're gonna have to have allow you to translate, but we might have to uh, get Do a part him Part two. Yeah, part two. So, um, obviously, like he was saying, when he was in that border town, it was about nine, ten months of waiting. He finally is able to be in Mexico legally. So at this point, he does start to train. But all that time of no training, he says that when he finally walked into a gym that opened their doors, that they thought he was a trainer and not the fighter because he ballooned up to two hundred pounds. And he said that. He's like, look, I'm talking to my dad, and every day my dad's asking me about weight, and I'm trying to play it off, and I'll oh, I'll tell you tomorrow, I'll tell you tomorrow, but my dad's pointing out that he notices the weight gain in my face, and I, I truly didn't want to fight. I had to lose nearly 40 pounds uh, in order to be able to fight, and it was a really tough time. Yo Elvis, este mira. Tenemos que parar la entrevista porque sí tenemos a alguien que ya tiene rato uh, esperándonos, pero te tenemos que traer para acá porque. Para la parte 2. Necesitamos una parte 2. Mire, este estamos bien agradecidos, agradecidos con usted. Y, y, y pues, gracias por venir aquí y platicarnos la historia. Y creo que es súper importante que, tú sabes, que la gente sepa la historia y que sí, sepa. Pero, pero Mira, yo manco... estoy viendo ahora, porque esto es en vivo, so, sí. yo estoy viendo ahora que la gente está diciendo, oh, él tiene un fanático nuevo en mí, oh, yo no sabía que su historia era tan difícil. Él, él no puede estar asustado de pelear si ha pasado por todo eso. Tú sabes, esas son cosas que yo pienso que el público necesita saber, saber porque que, que ustedes. Los cubanos, eh, como tú dices, uh, los cubanos, y, y los latinos, nosotros los latinos, es que somos todos latinos. Queremos Exacto. queremos estar en un país mejor, queremos ser libres, ¿me entiendes? Y queremos salir de, de la pobreza, sí, ¿me sí. entiendes? Y, y queremos tenerlo todo, uh -huh. ¿me entiendes? O, o lo que se pueda tener. Y, y es duro. La gente lo ven ya aquí que es fácil, pero bueno. es duro. No, no, yeah. Es que no, no saben del esfuerzo, lo que es el, el esfuerzo. esfuerzo. Lo, 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 lo que es dejar la familia atrás. no no Es lo que yo le estaba diciendo. Uh, mi papá se fue de México a los 13 años. Wow. Nueve veces lo cacharon. Uh -huh. Tratando de cruzar. Fue hasta la décima vez que pudo cruzar. Y después de meses lo cacharon. Y otra vez tuvo que para ver. Atrás. Para atrás. ¿Sabes y... cuántos amigos conocí así en México? No, no. O sea, todos aquí Vivían aquí y lo cachaban y para atrás y venían de no y lo volvían a cachar y así, se pasaban la vida, se jugaban la vida, ¿entiendes? Y cuando yo estuve están enfogonado que estamos parando de que ¿por qué están ahí se scheduling uh, so eh, close? Es que es que mira, tuvimos nuestras entrevistas tan cada hora, entonces a las 7 oh. de la mañana, 8 de la mañana, ya llevamos hora y media y dice, "No, que no paren, que no paren." Y muchas preguntas de la gente, todavía ni. Ni, ni la ni, preguntamos. Ni, ni la preguntamos, pero usted. O sea, todavía es ni. Que, ha... Es pero que sí. para, mí, bueno, para mí es importante pero, que ah, la historia salga. Yo sé que eh, ellos tienen me preguntas me que podemos hacer otro día, pero es, es importante la historia porque ellos tienen que hacer el sacrificio. sacrificio. El sacrificio. El sacrificio del latino Exacto. para hacer este deporte. Y, y para nosotros somos muchos, esta es la única opción. So. Ellos tienen que saber. Exactamente. Y lo otro es. Eh, nah, eh, espero una segunda parte y donde pueda responderle a algunos fanáticos y claro, seguir claro. con ustedes, pero. Oh, no, dude. la semana que viene so, si quieres. So, so Yoelvis is saying he's. First of all, he said thank you and he's like, I want to come back for the part two because he does want to be able to answer to the fans and answer those questions. So, we're going to have to get him back for sure. Um, yo elvi algo último que quiera decir antes de irse y sí. sus red, redes sociales y, y las redes sociales ah, también mis redes sociales Instagram jr official. So Gomez Jr. Official is yeah. his Instagram, as seen on screen. But if you are not watching and listening, it is Gomez Jr. Official, um, all one word: G O M E Z J R Official. All right, we're going to take a quick intermission, take this picture with Joe Elvis, and get him to sign one of these gloves. I'm yes, pretty sir. sure he's going to be a hot prospect coming up. We'll be right back. Yo, what if you up? enjoyed the video, feel free to hit the like, subscribe, and share. As always, if you want to support us to the next level, head over to the patreoncom boxing voice. We have tons of exclusive from Border Wars and Title, betting shows, the list goes on and on and on. But in addition to that, if you guys have questions for fighters, trainers, or promoters, this is where you can submit them. We will run out. Get these questions answered and put it back on the show just for you guys. Appreciate it. Peace.